Durante 2000 años nos dijeron que debíamos pensar por el otro, mientras que muchos en el mundo te han entrenado para que pienses por ti mismo, que te eduques, que tengas una buena carrera, que pienses ser el mejor en lo tuyo. Entonces teníamos esta lucha entre los que piensan por ellos mismos y los que piensan por el otro. Déjenme traerles una mala noticia a ambos equipos. Ni pensar por ti mismo, ni pensar por el otro alcanza. En los tiempos en los que hoy vivimos, ya no sirve que pienses por ti mismo y ya no alcanza que solo pienses por el otro. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, entender los nuevos tiempos, que no es pensar por ti, ni pensar por el otro, sino pensar desde el otro. Estamos en un tiempo en donde tenemos que empezar a mirarnos desde la mirada del otro, desde la cultura del otro, desde los ojos del otro. Cuando comprendemos que no vivimos solos en una isla, que para poder ser necesito del otro y que para poder conocerlo necesito entenderlo y mirar desde su mirada, puedo empezar a comprender que en este nuevo modelo el intercambio ya no alcanza. Empieza a existir la entrega. Y entregarse es no pedir nada a cambio, es poder comprender que somos iguales y que cuando nos cuidamos empezamos a vivir codo a codo y no a los codazos, espalda con espalda, disfrutando de cada día. ¿Qué tal si empiezas hoy a mirar desde el otro?